Digo, por la vía telefónica me acompaña esta tarde el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Adrián Fuentes, para platicarnos de este asunto. Adrián, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia y a todos. Igualmente, a ver, platícanos, ¿cómo se explica pasar del sitio 28 a la segunda posición en el país? Imagino que van por el primer lugar ustedes en el estudio Doing Business. Así es. Bueno, pues muy contentos de que el anuncio de esta mañana fue este, de que llegamos a segundo lugar. Como bien comentaron al inicio de la administración, estamos en el lugar 28. Había una ley de mejora regulatoria que se acababa de publicar. Y bueno, ¿cómo se logra? Elevándola al más alto rango que se puede en un estado, que es elevarlo al rango constitucional. El gobernador Ávila, prácticamente, como dice la OCDE, le puso dientes a lo que es la mejora regulatoria, que también muchos le llaman mejora continua o simplificación administrativa. Pero él la manejó como una política de Estado, no nada más una política de esta administración, una política pública, sino que fuimos el primer gobierno de la OCDE, informado por ellos, que eleva a rango constitucional la mejora regulatoria en el año 2012, y de ahí se viene una serie de modificaciones normativas que incluyó, por ejemplo, la tala de 1903 trámites que se tenían registrados en el estado de todas las secretarías y diversas áreas. De igual forma, se crearon cuatro leyes nuevas: una es la de competitividad y ordenamiento comercial, otra es la de gobierno digital para poder integrar el componente de las nuevas herramientas de tecnología, y de esta manera el Estado de México ya tiene su ventanilla de gestión, que estamos ya por echar funcionamiento la semana entrante, y obliga a los municipios, obliga al supuesto al Estado, y también tiene un componente muy importante. Al ponerle dientes, como dice OCDE, significa que se pusieron penalidades. Es una ley punitiva desde hace años y se ha ido perfeccionando año con año, en la cual si un funcionario público obstruye, pide más trámites de los necesarios, está cayendo en penalidades que van desde separación del cargo o penalidades como multas de 1 a 1,000 salarios mínimos, o hasta incluso afrontar una acción penal, Eduardo. Ya. Ahora, cuando hablas de que se eliminaron 1,900 trámites y servicios obsoletos, perdón, ¿cómo cuáles trámites podríamos mencionar? Mira, por ejemplo, ahorita algo que fue muy significativo, y voy a empezar un poquito de adelante hacia atrás, ¿no? Vaya, de los últimos. Había un trámite que era muy, pero muy negativo en la opinión de la ciudadanía mexiquense, que era el famoso impacto regional, que es un impacto que se le daba a aquellas construcciones que estaban rebasando cierto volumen de metros y que sí tienen algún impacto que genera en la vialidad o en la movilidad de las personas. Pero fíjate, tenían que pasar por 7 dependencias diferentes, ir a sacar su dictamen, y después una secretaría lo conjuntaba todo y lo volvía a revisar. Entonces había veces que tardaban meses y meses y meses, no es que hasta un año, para poder sacar esos trámites grandes, y ya desaparecido. Ahora es un formato único, un formato en donde llenan todas sus datos, dan dictámenes, porque esa es la otra. Ahora se generó la figura del perito dictaminador, con lo cual tú vas a poder llevar tu peritaje propio, como el que hacen los auditores externos contables, y será validado por la Secretaría de Infraestructura, y tú ya podrás llevar tus propios dictámenes, ir a una sola ventanilla y entregarlos y darle seguimiento por internet. Este tipo de trámites se han desaparecido, y pero muchísimos que se tenían históricamente registrados, ahora tenemos un sistema que se llama RETIS, Registro Estatal de Trámites y Servicios, en donde ya puedes ver con claridad el trámite, cuándo se dio de alta y los elementos que se requieren para que desde ahí tú ya sepas toda la información referente a ese trámite y lo que se puede o no pedir en referencia al mismo. A ver, veo que dentro de los cambios se aprobaron sanciones a servidores públicos tanto a nivel estatal como municipal,
aquellos que obstruyan la inversión. ¿De qué manera pueden, bueno, se me ocurren un millón de maneras, pero qué castigos concretamente para aquellos que obstruyen la inversión? ¿Periodo de mordidas es una obstrucción a la inversión o no dar un permiso? A ver, ¿cómo funciona eso? Bueno, Patrico, primero nace como un como era la mesa de protesta ciudadana. En el Estado de México tenemos el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, donde afortunadamente ha tenido ya gran credibilidad y participan todas las cámaras, asociaciones y asociaciones de comercio e industria del Estado, e incluso participan tres nacionales. Bueno, en esta mesa tú ibas y protestabas y decías, a ver, me está pidiendo el municipio tal o me están pidiendo en tal dependencia un trámite que no viene en el registro, me están pidiendo un peritaje extra, y vaya, todas estas medidas que lo hacen para alargar los plazos, hacer que el solicitante entre en desesperación y de ahí tal vez pedir alguna canonjía. Otro tipo puede ser cuando se les marcan las famosas aportaciones de mejoras, ¿no?, que no estaba bien regulado. Entonces uno va a un municipio y dicen, oye, pues sí, sí te doy la licencia, pero quiero 5 ambulancias, o quiero un camión de bomberos, o quiero un recurso, a veces lo decían de manera directa. Entonces, esa mesa funcionó mucho tiempo, pero ahora el gobernador decidió que se convierta en un sistema de protesta ciudadana, y se genera el delito de obstrucción a la inversión, y empieza desde, tiene varios elementos, pero ya se tipificó penalmente en el Código Penal del Estado, valga la redundancia, este delito, y tiene todo lo que ver cuando se usa la coerción o cuando se toman se solicitan prebendas que no deben de solicitarse. O sea, mordidas en términos coloquiales. Mordidas, Eduardo, mordidas. Uh-huh. Cuando se piden mordidas. Yeah. Cuando cuando están metiendo requerimientos dilatorios que no están marcados dentro de los sistemas de trámites del Estado. Bien. Ahora una pregunta, ¿qué necesitan hacer ustedes para desbancar a Aguascalientes, que está en primer lugar, y para no dejarse ganar por Colima, que está en tercero? Porque es una competencia. Así es, así es. Es una competencia muy sana. Pues claro. Yo creo que sí. Estudio ha venido a poner ver si los imitan Guerrero, la Ciudad de México y Oaxaca, que son los tres más mal calificados de los 32. Sí, fíjate que justamente en la metodología del Banco Mundial, ahí piden que haya aprendizaje entre las entidades, y no nada más en México, sino a nivel internacional, de las mejores prácticas. Eso hicimos nosotros. Nosotros aprendimos mucho de Colima, que fue el primer lugar, era el primer lugar cuando llegamos nosotros, sí, a esa administración, y seguimos a Colima en todo lo que fue sus centros de integración de planillas únicas, o por ejemplo Aguascalientes, que tiene una respuesta muy rápida en la parte de registro público de la propiedad. Sí, está en primer lugar en eso. Aguascalientes, así como Colima, está en el primer lugar en lo que son la obtención de permisos de construcción. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, sigue mucho la ruta, y también tiene mucho que ver pues también la volumetría. Nosotros, para poder eficientar, estamos haciendo un proyecto grande de más tecnología, estamos completando la digitalización del registro público de la propiedad, se está implementando la ventanilla única, porque imagínate el volumen de trámites que atiende el Estado de México con una población de 17 millones de habitantes, claro, y 125 municipios, que tú conoces muy bien, algunos con poblaciones que le pegan al millón de habitantes. Sí, ¿no? Sí, claro. Pues, entonces, oye, felicidades al gobierno del Estado de México por esto. No es cosa fácil, y pasar de, quiero repetir, de la posición 28 a la número 2 en ya casi 5 años, mil felicidades a todos allá en el Estado de México, mi estimado Adrián. Muchas gracias, Eduardo, y estamos hablando, y yo pido a la gente que utilicen mucho el sistema de protección ciudadana, porque eso nos va a ayudar a combatir la corrupción, como está trabajando el gobernador, con toda transparencia. Muy bien, Adrián Fuentes, gracias.